Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Aquí estamos de nuevo en el retorno en el canal OZ Producciones en la entrevista con Marcos Díaz, el director, el compositor, el cantante de Los Pechichones, agrupación vallenata que marcará historia desde los años 80 hasta la actualidad. No olvide suscribirse. Muchas gracias por la sintonía. Me nombraba usted precisamente esos cantantes que han tenido en su voz grandes éxitos suyos. Canciones como Algo de tu parte, que grabó Diomedes Díaz, y Yo solo, que grabaron los hermanos Zuleta, Déjenme quererla, un gran éxito con Beto Zabaleta, la de Los ojos negros con Beto Zabaleta, Dile, que fue una canción sonada por Otto Serge, Usted es culpable, Embajadores Vallenato, en fin, toda esa gama de canciones, pues, con el privilegio, pues, de que uno de los mayores intérpretes fue Rafael Orozco, por eso le di tantos éxitos, y lo mismo Beto Zabaleta. El gran Jorge Oñate hizo una página de mis canciones que se llama No hay otra igual, así que satisfecho, contento de que todos esos grandes cantantes, intérpretes, artistas, pues me hayan grabado las canciones de Marcos Díaz. ¿Cómo sigue la Guajira por estos días? ¿Ha regresado por estos lados? Bueno, el problema lo vivimos a través de los medios, lo que se dice, lo que se comenta, la sequía de la Guajira, los problemas que tiene de los niños muriéndose de hambre, esta gente, la escasez. Bueno, yo pienso que han sido malas administraciones, los presupuestos, han raspado la olla, como se dice, y se han llevado todos los dineros que le pertenece a la gente, la clase política, pues esa vieja clase política que ha hecho y ha deshecho. Entonces, pues estamos en la hora de decirle ya no más, que sientan el respeto por estos niños de la Guajira, de la familia Guayú, bueno, de toda esa gente que ha pasado y que sigue pasando tantas necesidades, los problemas del agua, los problemas de escasez, de comida y de toda índole. Qué bueno. ¿Qué acordeonero le acompaña actualmente en sus presentaciones? Hay un muchacho, él es relativamente nuevo, se llama Luis Ferfandiño. Él es de Tenerife, Magdalena, ya tenemos alrededor de casi 2 años andar juntos. ¿Y se ha presentado en el Festival de la Leyenda Vallenata? Porque de todos modos siempre le da un impulsito comercial, ¿cierto? Sí, él, de todas maneras, él sabemos cómo se maneja el festival, que a veces no llegan por sus pergaminos, por sus condiciones, por lo que tengan en sí como intérpretes. Sino que escogen, digamos, él quedó este año entre los 25, fue clasificado ya después de una gran ronda eliminatoria, quedó entre los 25, después ya de ahí para allá ya lo sacaron, pero uno ve como hay acordeoneros que llegan a la final y que definitivamente nunca podrán tocar ni ejecutar como muchos que se quedan afuera. Eso es cierto. ¿Todavía le acompañan de esos primeros músicos que estuvieron en la mediados de la década de los 80 o ya son generaciones nuevas, Marcos? Bueno, yo tuve un cajero que le dicen el Ñeco, ya él no está, él estuvo con los Beto, estuvo creo que con Jorge Yate, bueno, ya él no está, lo mismo que lo que fueron los músicos que me acompañaron en ese entonces, los García, los coristas que tuve, Ítalo Todaro, que después pasó a Ander Peter Manjarres, bueno, esa gente, Fabio Valle, tampoco está con nosotros. Son gente nueva que hemos ido cambiando, que íbamos incorporando al grupo. ¿Qué canción está promocionando por estos días? Hay una canción que se llama Apaga la luz y vamos. Esa historia que se da cuando un amor termina, cuando ya no hay nada entre la pareja. Entonces el uno le dice al otro,
es mejor que acabemos esto ya de raíz y no más, apaga la luz y vamos. ¿A quién le agradece el hecho de seguir sonando todavía con esa voz tan bonita, tan vibrante y que la gente lo reconoce como un gran cantante, Marcos? Bueno, primero a Dios, y es lo primero que mis agradecimientos. Él es el que ha hecho que Marcos Díaz pues haya llegado, y él es el dueño de nuestro destino y en segundo plano, digamos, esa gente que ha cogido mis canciones, que acogió mis canciones desde un comienzo, que aún siguen preguntando por la vida de Marcos Díaz, que siguen contratando a Marcos Díaz en diferentes partes del país y afuera. Bueno, agradecido inmensamente. Y sobre todo también darle las gracias a los medios, a gente como ustedes, defensores de nuestro folclor vallenato. Pues mil gracias, infinitamente. Claro que sí, no, con mucho gusto estábamos en mora de hacerle este homenaje a usted, Marcos, a Jesualdo, a todos los acordeoneros que le han acompañado. Pero como siempre, la gran figura es quien canta, naturalmente, pero merecen reconocimiento todos nuestros músicos vallenatos. Y también estoy en mora de contactar a Alberto Zabaleta, porque estoy que me hablo con Alberto, otro de los grandes de nuestra música vallenata, muy querido por todos, ¿no? Sí, Beto, muy querido, tiene grandes éxitos, el hombre ha apodado el todoterreno, como le dicen por acá, y bueno, Beto, pues sí, es bueno que le hagan también este gran homenaje, y ahí pueden contactar a su representante, a Freddy Ramos, pues, y bueno, ya tendrán una gran conversación con el hombre. Excelente, muchas gracias por estar con nosotros, porque nuestra música vallenata jamás morirá, Marcos. Muchas gracias, Otoniel, agradecido inmensamente, un abrazo para ti, para toda la gente, y que sigan allí amando nuestro folclore vallenato. Pero qué amable, qué querido el maestro Marcos Díaz, fundador de Los Pechichones, agrupación vallenata que fuera supremamente exitosa a mediados de los años 80. Y una de las voces supremamente reconocidas dentro del ámbito del vallenato. Marcos Díaz ha pasado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Otoniel Zapata Murillo les dice gracias por la sintonía, muy gentiles por escucharnos, por ver las notas que ponemos en nuestro canal y gracias por suscribirse y darle la alerta de la campanita para novedades que estamos poniendo constantemente. Muchas gracias. Hasta la próxima.